Nos gustaría agradecer la visita institucional y oficial del embajador de la República de Corea, el señor Park, esta mañana con parte de su equipo, también el responsable el secretario de asuntos económicos a Cartagena para seguir estrechando lazos y vínculos tan importantes estratégicos que mantiene la República de Corea con nuestro país, con España y sobre todo el papel fundamental que juega nuestra ciudad. Nuestro municipio, nuestra comarca, Cartagena y toda la comarca, en esas inversiones estratégicas que se mantienen en el tiempo, incluso que se están reforzando y que apostamos incluso por consolidar, pese al escenario y todas las amenazas que tenemos por delante, sin duda esa apuesta es una apuesta sólida que seguirá creciendo y que seguirá... Ofreciendo las mayores oportunidades para un país hermano y que sin duda pues que el señor embajador se fuera ¿eh? después de su visita con el mejor sabor de boca de Cartagena, teniendo claro qué es lo que estamos ofreciendo y lo mucho que podemos ofrecer en el futuro. ¿no? El propósito de mi visita hoy es para saludar a la alcaldesa de esta ciudad de Cartagena y también Uh, para conocer a uh, ILVO, Ilvo un, un joint venture de eh, Corea y España, más precisamente de SK Lubricantes de Corea y Repsol Petroleo de, de España. Y yo uh, tengo una muy uh, buena conversación con la alcaldesa y también la uh, uh, vicealcaldesa, y yo tengo mejor enten, entendimiento sobre su gestión y la ciudad de Cartagena, su historia. Uh, su industria, su turismo, uh, estoy tan contento y yo espero que ya que tenemos uh, un ILBOC, uh, joint venture de ambos países uh, pueda como, uh, siga uh, pueda seguir uh, contribuir a la relación bilateral entre nuestros dos países y espero uh, estoy tan seguro de que el será un buen uh, asset para Uh, cartagena también para corea uh, corea y españa corea y españa socios estratégicos uh, muchos más logros bajo el gran liderazgo de la señora doña no noelia maría uh, de arroyo alcaldesa de la ciudad de cartagena Bak Sang-Hun, embajador de la República de Corea en España. Eh, yo creo que todos ya saben que Ilbok, que es una sociedad participada entre la coreana SK y la española Repsol, decidió incrementar su capacidad de producción en la planta que tenemos en el Valle de Escombreras hasta un 140%. Esto se llevó a cabo el verano pasado, en plena pandemia, hicimos los trabajos, las obras. Y ahora estamos en el proceso de capturar en Europa ese incremento. El mercado europeo todavía no está listo y después de los hechos que están sucediendo todavía avanza un poquito más despacio de para capturar ese mercado, ir a, a tope e incrementar ese 40% de cuota que tenemos en el mercado europeo de bases lubricantes de última generación.